nace una nueva figura en la cumbia peruana. Sí, Pamela López estaría decidida a destronar a Pamela Franco y Cueva y brillar así más fuerte. La ex esposa del pelotero chileno ni bien estrenó videoclip, comunicó a todos el que sería ahora su nuevo trabajo. En instantes te contamos los pasos que prepara la trujillana en su camino a la fama. Además, pasó lo que nadie esperaba en la relación entre Ana Paula Consorte y Doña Peta. ¿Cuáles son los cambios que anuncia la brasilera en su día a día con la madre de Paolo Guerrero? ¡Prepárate para irte de cara! ¡Ya comenzó Un Día en el Mall! Sí, sí, Pamela López está decidida a hacerle la competencia, la guerra a su ex esposo y a Pamela Franco. Ha dicho, si ustedes pueden navegar en esas aguas, yo por qué no. Y ha publicado proyectos nuevos y que la relacionan a la cumbia. Oye, me muero con Pamela López. Ella quiere facturar de lo lindo y aquí te mostramos cómo. Pero además, a diferencia de lo que todos pensábamos, de que de repente Doña Peta y Ana Paula Consorte pues tenían una mala relación, pues parece que no. Parece que todo va viento en popa y que Doña Peta por fin habría aceptado a Ana Paula Consorte diciéndole algo, no sé, que ve a su hijo diferente, que lo ve cambiado de la boca. Esto ha salido de Ana Paula Consorte. No, los detalles te los mostramos en instantes, porque ahora tenemos que ir rápidamente con Pamela López. Ella acaba de estrenar este tema, ahí. El videoclip. No, no se está lanzando como cantante, tampoco. Los cantantes no pueden nacer de la noche a la mañana, pero sí tenemos a una nueva artista, a una nueva modelo, a una nueva animadora, tal vez de cumbia. Bueno, protagonista de videoclip ya lo es. Pero independientemente de eso, esto que se traía entre manos con Orquesta Candela y la canción de la que tanto hablamos, traía algo detrás. Y acá lo tenemos, vamos a verlo. Prendan su televisor, Pamela Franco y Cristian Cueva. Le salió la real competencia. ¿Ha nacido acaso la nueva reina de la cumbia? Ella ya comienza a prepararse para el nuevo reto que la espera. Si la chamba está llegando solita, tiene que tunearse para romperla en todos lados. Pamela López, no contenta con haber estrenado ayer videoclip salsero, hizo los reales anuncios. Sí, la ex del pelotero chelero se ha sometido a los reales retoquitos estéticos. ¿Será acaso que está en modo tuneada ante el auge de su nueva carrera farandulera? El rico canje de belleza dice presente en el feed de la una esposa de Cristian Cueva, en busca de potenciar aún más su belleza. ¿Pero qué cambio lograría la archienemiga de Pamela Franco con todos estos reencauches? Un especialista nos lo detalla. Este tratamiento se realiza para mejorar la tonicidad y la firmeza de la piel, formando nuevas fibras de colágeno y elastina. Pamela, con este procedimiento, logrará tener una piel más hidratada, más firme, más tonificada, con un aspecto natural, estético y armónico. Sí, la López se bajó unos cuantos añartus tras someterse a un retoque de hilos tensores en el rostro. Ella quiere firmeza y elasticidad en su piel. La vemos decidida a renovarse, sonriente, encantada con todititos los resultados, comparando su antes y después, alistándose al parecer para escalar en el mercado musical y convertirse en la figura de los videoclips cumbiamberos. Y es que Pamelita, el mismo día que estrenaba su primera participación en un videoclip, compartió que le viene más chamba en el mundo que en este momento Pamela Franco y Cueva son reyes. ¿Ella acaso quiere competir con el hombre que la adoró y su partidora? Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Pamela López y les quiero mandar un besito a todos los de la Orquesta Candela. Se vienen nuevos proyectos, nuevas cosas, así que estén atentos. Toda una producción para anunciar que pronto se vienen sorpresas. Al parecer haber utilizado el tema musical de la Orquesta Norteña para enviarle dardos a Cueva, le trajo frutos, ya que pronto la veríamos desempeñando un papel importante en la orquesta de Víctor Yaipeng. Agárrate, Cuevita, que a tu ex también le gusta el show. Y sin querer queriendo, ambos serían las figuras de la música costeña. ¡A la Michi! ¡Ya Pame no llora! Ella le rinde homenaje a Shakira, facturando a lo grande con agrupaciones musicales. Rejuvenecida y empoderada, decidida a cambiar la venta de marcianos por el mundo de la cumbia. ¿Será que en menos de lo que canta un gallo, veremos a López triunfando en los escenarios? ¿Se vendrá una nueva faceta como animadora o, por qué no, de cantante?
importante para ella, Diosito llegará a coincidir con el Chato y la Chimbotana. Por billete tenemos claro que ellos son capaces de todo. Canción que la representa. La misma Pamela ha hecho su video en redes sociales y como nosotros ya les habíamos dicho, o sea, esa colaboración estaba cantada, porque a pesar que la Orquesta Candela diga lo que todos pedían, que esa es la mentira más grande que te puede decir alguien, porque nadie lo pedía, solo que la gente sabía que eso iba a llegar a pasar, Pamela López al parecer va a hacer una colaboración con la Orquesta Candela. No se sabe de qué manera, no se sabe si va a protagonizar el videoclip, no se sabe si de repente va a ingresar a la animación, o de repente, no sé, va a ser algún corito, lanzarse al mundo de la música, pero de que van a colaborar, van a colaborar. Lo han hecho público, han hecho todo un video con producción, edición, porque ese videito no es que agarré mi celular y grabé, no. Eso está bien editado, han simulado como si estuvieran en una videollamada para confirmar estos lazos laborales. No vamos a negar que Víctor Yaipen ya había salido a hablar y decir que veía en Pamela López muchos dotes de repente como animadora, ¿por qué no introducirse al mundo de los escenarios? Si hemos visto que otras personas como Cueva, por ejemplo, se han lanzado al canto, ¿por qué Pamela López no podría ser de repente quien amadrina tus eventos, no? Entonces, bueno, de esta manera Pamela López está aceptando de que se viene una colaboración con Orquesta Candela. Yo creo que a pesar de que Orquesta Candela ya ha grabado esta canción, que en verdad escucharla a Pamela López cantarla ha sido bastante irónico, yo creo que van a volver a grabar el videoclip para que Pamela sea la protagonista. Claro. Yo creo que pero te has dado cuenta cómo Pamela ha estado chambeando el día de la primera comunión de la hija, ¿no? Porque el video que ellos muestran es Pamelita con el vestido blanco de la Paloma de la Paz y atrás están los globos de la primera comunión. O sea, ahí ha estado recontratrabajando. Valeria, facturando. Tenía que pagar la mesa de queso. Si vio que Cueva no le iba a depositar, dijo, ajá, no. Yo ahorita tengo que sacar este dinero. Voy a trabajarlo rápido. Audio llamada con Orquesta Candela. Pero independientemente de esto, bueno, no, independientemente no, de la mano con lanzarse de repente a los escenarios y ser protagonista de videoclips, se está tuneando. Ay, se está haciendo sus retoques. Pamela ya empezó con los hilos tensores. ¿Pero qué se ha tensado esa chica si tiene la cara perfecta? No, bueno. Para mí está linda. Que, no sé qué decirte al respecto, pero Pamela López, o sea, de que tiene los pómulos marcados, sí, no sé si se habrá hecho algún otro tipo de retoque, pero, oye, yo no sabía que los hilos tensores salían así, ¿ah? ¿Por qué me han vulnerado con ese tipo de imágenes? Yo no sé por qué. Nerviosa, Valeria. Pero esto se hace para tensar la piel, darle firmeza. Es una técnica que bueno, se utiliza hace mucho tiempo. Bueno, pero no me vas a decir que es lo tiempo. Primero que se hace Pamela López, ¿ah? No es lo no primero creo. Que se hace. Yo creo que ella de repente por ahí que tiene una lip, o sea, se ha hecho sus arreglitos, y para mí no está mal, pero antes se los hacía para ella, o de repente porque sí le gustaba, pero ahora se está tuneando, se está arreglando más, yo creo que para verse aún mejor en los escenarios e introducirse en el mundo Oye, de la cumbia. Pero los comentarios no perdonan, ¿ah? Porque la gente ya le está comparando con Pamela Franco. Dicen que quiere parecerse ahora a Pamelita Franco. Y que por eso se está tensando la cara. Tampoco, no, pues. Yo no creo. Yo creo que, bueno, ¿cuántos años tendrá Pamela López? A mí me parece que es bastante joven. Bueno. No sé. Yo te voy a ser bien honesta. Cuando ya te haces mucho, yo creo que al final todas las caras terminan pareciéndose. Así que no sea sorpresa que de repente las caras terminan siendo similares. Yo creo que tienen diferente anatomía. Me parece que la naricita de Pamela Franco es diferente. Además que Pamela Franco se le ve como un mujerón, unas piernotas, unas caderotas. Bueno, Pamela López pero, también tiene sus ¿sí? curvas. No, claro. sí, pero me refiero a que Pamela Franco la veo más grandota, más así, como más, bueno, con más volumen. Nos hemos desviado completamente sí. del tema. Pero Pamela López ahora está siendo cuestionada por estos retoques. No porque tenga absolutamente nada de malo, sino porque ¿qué está buscando ahora? ¿Será por ella? ¿Será porque ella quiere sentirse bien? ¿Será porque de repente quiere ingresar con todo al mundo de la facturación y de la cumbia? Sí, tiene que facturar. Yo no creo que ella solo está haciendo este tipo de contenido porque le hayan puesto los hilos. Ella los hilos se lo paga. Ella está cobrando por publicidad. No tengo pruebas, pero tampoco dudas. Así es, porque encima en el feed sale, o sea, en la publicación ahí. Pero independientemente de eso, regresando a la Orquesta Candela, esto ya estaba recontra hiper mega cantado. O sea, ¿se acuerdan ese videito de vestido azul que subió Pamela López? Ya bailando pues. Esta canción. Ya, de pronto se le ocurrió a ella. No, bueno, eso ya estaba organizado. A mí, mis amigos de Orquesta Candela me caen bien. Han encontrado también, este recurso. Bueno. Está bien que facturen. Si Pamela López está en medio de la polémica y les funciona, ¿por qué no?
¿Por qué no? Al final, Pamela López tiene que facturar también, tiene hijos que mantener, así que... Claro. Está bien, que si le caiga a todos. Si vemos a Pamela Franco presentándose un poco más en la punta del Guaynapichu y a Cristian Cueva, que también está ahí presente en todas las presentaciones, porque Pamela López porque no va Pamela a López no, ya está, que facturen todos. Vamos con Bill Orozco, sí. El primo de Davis Orozco decidió hablar y contar su verdad. Abordar todos los temas, desde el pedido que no puede utilizar el apellido Orozco, hasta el por qué es que él lo está haciendo. ¿Cuál es el motivo? ¿Qué es lo que lo impulsa a hacerlo? Vamos a verlo. Después de que la bomba mediática explotara en manos de Andrea San Martín, quien no demoró en pronunciarse, fue el protagonista y víctima de las que serían las peores artimañas de Davis Orozco. Sí, su primo Bill salió al frente para contar muchos más detalles de la oposición interpuesta por el bomboncito, la misma que le notificaba no podía utilizar el apellido Orozco para desempeñarse en el ámbito musical. El joven cantante reveló que se enteró por una llamada de terceros. De no ser así, nunca hubiese sabido lo que estaba por venir. ¿Quién presentó? Escucho mal. No estaba enterado. No tenía conocimiento. Le llamaron al día siguiente de una entrevista para notificarle que tenía una oposición registrada desde hace 2 meses. Davis nunca le escribió, llamó, ni siquiera le dejó un mensaje por señales de humo. Simple y llanamente, decidió tomar esta decisión sin argumento alguno. Bill hasta el día de hoy no entiende por qué su propia sangre le intenta cortar las alas en la industria. Incluso aseguró que está apelando esta medida, pues claramente no le parece justo en absoluto que no pueda llevar su propio apellido. El primo del yerno de Jessica Newton no le tiene miedo a las posibles represalias legales que se le avecinen. ¿Quién es? Pichi, no estoy haciendo nada malo, no le estoy quitando nada a nadie, no me estoy catalogando. Él orgullosamente, apellidado Orozco, solo quiere seguir trabajando en la música. Escucha cada palabra de tu propia familia, bomboncito, porque él aclara la razón por la cual lleva este apellido. Y no, no es por mala fe o para confundir al público. Yo llevo esa... Sí, como lo escuchas, querido cumbiambero, tu primo te lo deja más claro que el agua. El apellido Orozco lo lleva por honor a su propia madre, que lo sacó adelante sola. No es mezquino respecto al legado de sus tíos, pero él, en primer lugar, lleva este apellido en honor a todo lo realizado por su progenitora. ¿Qué tendrá que decir el esposo de Cassandra Sánchez de la Madrid en estos momentos? ¿Tendrá alguna explicación válida para todo este embrollo? ¿O seguirá jugando la carta del silencio? Bill Orozco se sentó en un podcast que está siendo ahora bastante reconocido a hablar acerca de esta polémica que lo envuelve junto a su primo Davis Orozco. Él lo que ha mencionado, para empezar, primer punto, el tema del apellido. Sabemos que Bill Orozco, según lo que ha salido, el apellido es apellido materno. Pero él lo que ha mencionado es que él le rinde honor de esta manera a su mamá, porque su mamá ha sido madre soltera, les ha dado absolutamente todo a sus hermanos. Y si bien es cierto, le agradece a su tío y a su familia por haber hecho conocido el apellido, pues él primero lo hace por su mamá. Que claro, ahí nadie tendría derecho a decirte, oye, no puedes utilizar el apellido, ¿no? Por supuesto que no, independientemente de si su familia con el apellido Orozco logró alcanzar a mucha gente y ser muy reconocidos en el nivel musical. Es el apellido con el que él nació, es algo que tampoco se lo podemos negar, por más que sea el apellido materno. Pero por supuesto que hay comentarios en los que dicen, ya pues Bill, no necesariamente lo haces solamente por tu mamá y porque es una mujer a la que admiras, sino porque sabes que te conviene utilizar el apellido Orozco, porque es un apellido ya conocido en el tema de la música. Bueno, hay opiniones divididas en base a este tema. Sí, pero al final es su apellido, pero o sea, legalmente no se lo pueden quitar. Exacto, pero ahí vamos, ¿qué es lo que ha sucedido? Él comenta acerca de esta situación y él se entera recientemente que desde hace 2 meses habían interpuesto, me parece que ante Indecopi, el hecho de que él no pueda utilizar el apellido Orozco para usarlo de manera artística, no porque ya aparentemente hay alguien que lo tiene patentado, me parece que lo ha patentado Davis Orozco. En este caso, como te digo, si vimos el caso de Carolina Herrera, que no pudo quitarle el Carolina Herrera a una peruana, yo dudo, la verdad, es que le prohíban a Bill Orozco el hecho de poder utilizar el apellido, porque es su nombre al final del día. No, y aparte esto no deja
dejaría muy bien parado realmente a Davis Orozco, porque ¿por qué motivo quisiera quitarle el apellido o que no lo utilice? Si al final espacio hay para ambos y para muchas otras personas que quieren estar dentro de la cumbia. Y punto número dos, legalmente su apellido. O sea, no es como que él sea Bill y tenga dos apellidos extras y el apellido materno de su papá sea Orozco. Imagínate, no. O sea, él dentro de sus dos apellidos está Orozco. Entonces, tiene todo el derecho a utilizarlo y eso es algo que muchos personajes de la farándula o artistas han hecho en su momento. Pero, utilizan apellidos honrando a su papá o a su mamá o porque suenan más atractivos para el mundo artístico. Mira, no sé si Bill y Davis tengan algún tipo de discrepancias, no sean muy cercanos, no se hablen, pero considero, al igual que Bill, que Davis pudo haberlo llamado, levantar un teléfono y decirle, hola Bill, ¿sabes qué? Estamos creando un poco de confusión ante la prensa, yo entiendo que también es su apellido, pero no vamos a negar que yo ya utilizo el Davis Orozco hace 50 años. De repente pudieron haberlo solucionado internamente antes de llevarlo a temas legales pero o te públicos. Te voy a ser honesto, no sé qué confusión están armando, ¿ah? Porque la verdad, Bill Orozco de repente en el mundo de la cumbia costeña sí es muy conocido. Yo no había escuchado de el primo de Davis Orozco, así que tanto confusión en la prensa, no sé si había causado. O en muchas otras personas. Yo me he enterado de Bill Orozco a raíz de Andrea San Martín, que Bill también ha abordado el tema de Andrea San Martín y ha dicho que no es que la frecuente, sino que la conoció en la época en la que Davis estaba con Andrea, luego se la cruzó en un evento y ahora por todo lo que está pasando, que creo es Andrea San Martín, por ahí que dijo, bueno, me voy a juntar con todos aquellos que tengan un problema con Davis Orozco y vamos a hacerlo público para que sepan la clase de persona que es, ¿no? Porque Andrea dice que él es narcisista, que es un egocéntrico y muchas otras cosas más, que vive prácticamente en la victimización. Pero bueno, Bill ha decidido hablar acerca de este tema, pero Valeria me ha hecho escuchar ahorita algo de la canción de Bill Orozco que yo no me había dado cuenta, justamente en esta historia. Vamos a poner la historia con la canción, que es algo que Bill está hablando evidentemente acerca de Davis Orozco. Vamos a escucharlo y vamos a verlo. Bill Orozco comparte en sus historias esta imagen en donde parece que una chica quería mostrarle su apoyo y le dice, yo te respaldo, Bill Orozco, siempre hay alguien en la familia, siempre hay un familiar tuyo que no te quiere ver llegar alto. Él, obviamente, pues, está de acuerdo con esto que le dicen porque lo comparte, pero si escuchas la canción, acá hay algo raro y eso sí podría generar confusión. Al escuchar la intro de este tema de Bill Orozco, se escucha que dicen el E-A, E, Epa, el famoso, creo, ¿no? El famoso EPA que siempre hemos escuchado del grupo Néctar y de Davis Orozco. Que es la agrupación de su padre. Entonces, no está mal, es algo que va de generación en generación. Pero claro, es un distintivo, creo yo, un guapeo, no sé exactamente cómo se le dice a este tipo de coros, en donde utilizan algo que es muy significativo de ellos. Y si Bill Orozco también lo utiliza, ahí sí creo que está fallando. Porque sí, es un guapeo que ya tiene esta agrupación. Sí. No sí. Está bien eso, creo yo. Eso me imagino debe estar más registrado que el apellido Orozco, sí, de verdad. Porque ese EPA. Ese es característico del grupo Néctar. Y también lo hemos escuchado siempre con Davis Orozco, con las canciones que ha regrabado de su papá y también del grupo Néctar. O sea, pero porque es su papá, claro, ¿entiendes? Tiene todos los derechos. Creo que sí es confuso ahí. O sea, más que el apellido, el escuchar el EPA, EPA. Porque al final él puede ser Bill Orozco y cantar no otro tipo sus de género, canciones, porque puede hasta cantar el mismo género, no hay ningún problema. Pero cuando utiliza este recurso, este guapeo al inicio de la canción, claro, es confuso, ¿no? Es confuso y en eso ahí sí es algo se la que doy a Davis. Exacto. Así es que es el motivo. Si de repente eso es algo que le incomoda a Davis Orozco, es algo que yo también le doy, pero por otro lado, si él también se llama Orozco, pues ni modo, ¿qué vas a hacer? ¿Le vas a cambiar el apellido del primo? Creo que no, pero sí considero que Bill de repente podría crear su propia identidad con su propia música. De repente puede cantar los covers, ¿por qué no? Pero sacar sus propias canciones, ¿no? Es un chico que me parece tiene talento, ¿por qué no hacerlo, no? Ya se hizo todo esto mediático, ojalá le sirva también para que obtenga más conciertos. Pero vamos ahora con Ana Paula Consorte, la engreída de Doña Peta, ¿dices? Oye, ahora parece que todo va viento en popa. Ana Paula Consorte brinda una entrevista en donde habla un poquito acerca de su relación con Paolo Guerrero, cómo es que empezó este el mundo de las redes y hasta Doña Peta y el tipo de relación que tiene con ella. Oye, que parece que le ha dicho que mi hijo ahora es más maduro contigo. Vamos a verlo. Como nunca antes la vimos, dispuesta a contar cómo son sus días como pareja de uno de los futbolistas más exitosos del país.
país. Así se mostró Ana Paula Consorte, decidida a contar absolutamente todo sobre ella, su relación con Paolo Guerrero, e incluso dejando entrever que la relación con Doña Peta, su querida suegrita, estaría color de rosa absoluto, así como lo escucha. Pero antes de emocionarse, vamos desmenuzando toditito, pues la garota, entre risas, dejó claro que no le gusta salir con el depredador, pues el tema de la gente es algo que no controla aún. Sin embargo, es el mismo Paolo quien busca salir y pasar tiempo junto a sus pequeños. No me gusta. Ella se vacila, aún no maneja el tema de multitudes. Cuando se trata de juegos, shopping y más, ella lo piensa bastante. Pero el goleador histórico de la selección es quien busca pasar tiempo de calidad con sus pequeños. Incluso la ex bailarina se animó a contar detalles nunca antes compartidos con la mismísima Doña Peta. Al parecer, la relación entre ambas está siendo la mejor de todas, pues su misma suegrita estaría notando un cambio en su hijo desde que está con la consorte. ¿Tú cómo sientes? En una faceta más grande de papá. Él era muy cerrado en las redes y ahora está más tranquilo. Doña Petronila le comenta a ella que lo ve más maduro. ¡Diosito! ¿Será acaso que, indirectamente, la matriarca de los Guerrero González estaría dándole la bendición a quien hasta hace unos meses parecía ser una piedra en el zapato? ¡Mamita querida! Ana Paula no se cansaría de hablar de su relación con Guerrero, pues afirmó que fue muy difícil congeniar al inicio, ya que en lo que a redes sociales se refiere, ella es súper abierta, mientras que él, recontra cerrado. Al parecer, con el tiempo y harto trabajo, Ana Paula cambió todo en el delantero, quien en la actualidad vemos compartiendo mil y un momentos en familia. Paolo. O sea, en pocas palabras, por obra y gracia de Ana Paula Consorte, Paolo es un hombre mucho más abierto a mostrarse en redes. Pero ojo, paremos ahí, ya que dejamos lo mejor para el final. ¿Qué es lo que se viene en la vida de este par de tortolitos? La brasilera sabe que su vida familiar es una gran excusa para monetizar. Y no solo eso, pues deja abierta la posibilidad de agrandar la familia. Todo lo... Ay, 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 la consorte todos los domingos de forma sacramentada colgará TikToks y hasta videos en YouTube sobre su vida junto a Guerrero y toda la familia que han formado. Y sí, no escucho mal, quizá en un par de años, cuando ya estén estables en un solo lugar y no paren de viaje en viaje, podrían pensar en encargar una nena. ¿Se llegará a dar? ¿Será que nuestra querida nueva influencer estará más suelta que nunca y quiere tener cuatro criaturas? ¡Bien ahí, Ana Paula! ¡Quieres un familión! ¡Sigue calmando al goleador y aconsejándole bien! La garota Ana Paula Consorte en tierras limeñas está como pez en el agua. Está contenta, está feliz. Y no solo porque ya está en un lugar en el que tiene luz y agua. No solo por eso. Sino porque el ambiente familiar ya está armonioso. Ha decidido contar, primero vamos por partes. Vamos a hablar acerca de lo que habló de las redes sociales. Recuerdan que al inicio todos nos cuestionábamos el hecho de que Ana Paula Consorte publicaba hasta lo que comía. Bueno, dice que Paolo Guerrero al inicio le pidió que por favor deje de hacerlo, porque si no la prensa puede llegar a donde ellos están. Claro. Como que a él no le gusta compartir mucho de su vida privada. Cuando iban a un restaurante o algo. Pero ella ha dicho que no le gusta salir mucho también con Paolo, ¿eh? Porque si bien es cierto, sabe que él tiene que ser más cuidadoso, tiene que tener un poquito más de reserva, o sea, tiene que reservarse un poquito más, pero que igual ella misma es consciente de que él tiene que estar al pendiente de sus fans, que la gente le va a pedir fotos, que va a estar bastante presente. Dice que lo único que han acordado es que los domingos hace su blog en Chiquichoqui. En TikTok. Oye, pero se escucha como dice TikTok, Ana Paula. Pobrechita, pues, ella habla diferente en Chiquichoqui. No, pero es que por el acento, por el por dejo, su acento, le claro. Sale Chiquichoqui. El Chiquichoqui. Pero mira, ella ha logrado negociar ciertas situaciones con Paolo Guerrero que antes no lo habías visto con sus otras parejas. Tú no veías a una, ¿cómo se llama su ex Lojiverde? Alondra. Alondra. Ok, tú no Uy, veías. Que ya nos estamos olvidando a Alondra. Ya me olvidé de Alondra, perdón. Yo no veía
Alondra García Miró publicando de todo con Paolo Guerrero. Era bastante reservada, pero parece que Ana Paula Consorte, por su propio carácter, ha sabido cómo, no sé si domar o conciliar con Paolo Guerrero. Pero es que Alondra no muestra toda su vida, ni siquiera no estando con Paolo Guerrero. O sea, ella es como que una influencer más reservada, de repente quiere mostrar un lifestyle. Veo que muestra sus viajes. Sí. Algo más tranquilo, ¿no? No es como que está blogueando todo el tiempo lo que le pasa. No vas a ver a Alondra mostrando que no tiene agua en su casa. Ah, claro, o sea, pero es que Ana Paula es más casera. Te muestra lo que hace con sus hijos. Y hablando de sus hijos, también habló de Doña Peta. Y ha mencionado que la relación con Doña Peta parece que va viento en popa. ¿Por qué? Porque Doña Peta le ha dicho que ve a su hijo más maduro, más casero, más hogareño. Y que eso lo ha logrado gracias a ella. Sí, de repente también por la edad, que ahora ya ha madurado también, está más grande. Cuando estaba con Alondra, era chivolo, pues, ¿no, Paolo? No, tampoco. Tampoco chivolo, pero dentro de su carrera, digámosle que estaba de repente explorando otros rubros. Pero con Ana Paula Consorte, no sé, pues. Pero ¿sabes qué ha dicho? A diferencia de lo que todos piensan. ¿Qué? Sí quieren otro hijo. Y mujer. Lo van a planificar porque quiere que sea una hija mujer. Ha dicho que quieren tener ya la mujercita. Ellos ya tienen... Bueno, ella tiene una hijita mayor, pero de repente quiere su hijita mujer con Paolo Guerrero. Los niños parece que están haciendo la felicidad de ese hogar, porque cuando los domingos llega Doña Peta a la casa de Ana Paula Consorte, los bebés corren hacia su abuela. Les encanta estar con las tías. Y parece que Ana Paula está de acuerdo con eso también. Mira, si es que pueden, bien por ellos. Qué bendición también que Ana Paula pueda así tener hijos tan fácil, ¿no? Porque para muchas mujeres de repente es un poco más complicado. Pero si ella tiene las posibilidades de hacerlo, si ellos tienen las posibilidades de poder tener más hijos, bueno, que los tengan todos los que quieran. Vamos con Milet Figueroa. Milet Figueroa ha decidido responder si prefiere ser amante o cornuda. Ay, no. Más adelante lo vemos. Y no solo eso, sino que también Master Chris, el productor, al cual Daniela Darcourt y a muchas Andrea, mucha Pamela por todos lados. ¿Cuál Andrea? La única Andrea soy yo acá. Andrea San Martín, chica. Andrea. Daniela Darcourt denunció que le querían bajar el video de Señor Mentira y se ha armado todo un bolondrón en redes sociales que ahora te vamos a mostrar. En solo instantes veremos todo esto, pero ahora vamos a mostrarte el famoso fular. Sí, eso que necesitas para llevar a tu bebé con comodidad. Atención, mamitas y papitos, podrían estar cargando mal a su bebé. Leila, ¿qué pasa si yo cargo mal a mi bebé? Podríamos a la larga hacer que puedan tener displasia de cadera o problemas en la columna. La forma correcta siempre es respetando su curvatura en C, apoyado hacia la mamá, nunca mirando hacia el frente. En M o ranita, donde el peso va en el potito, en la nalguita. Caso tenemos este producto que es una mochila fular, respeta la ergonomía del bebé, es evolutiva porque crece en función con el bebé y podemos regular en función también al tamaño de nuestro bebé. Esta es una mochila evolutiva premium que también ayuda en la posición, se puede usar adelante, al costado, atrás, tiene múltiples funciones. Te cuento, Valeria, que acá en tienda tenemos asesoras especialistas y siempre una especialista de la salud. Así que ya lo sabes, es muy importante que pongas en práctica todos estos tips y tenemos hasta 50% de descuento en productos seleccionados y hay descuentos en toda la tienda. Así que tienes que venir a visitarnos en el segundo nivel de Plaza Norte. Ya sabes que todo lo que tu pequeño necesita está en Plaza Norte y también en Mall del Sur. Pero ahora sí, hablemos de Milet Figueroa. Estaban haciendo preguntas a todo el jurado, parte del elenco del Cantando, si preferían ser amantes o cornudos. O sea, que le pongan los cuernos. Y bueno, Milet dijo que amante. Y lo gritó casi que con todo el pulmón. Vamos a verlo. ¡Díselo, Milet! Bueno, Milet le ha salido del alma. Yo siento que le salió del fondo. Primero quiso hacerse así, la que... No, ni cornuda, ni amante. Ay, sí, no, quiso pasear. Ninguna me define. Y Marcelo Polino le dijo, mamita, sé amante. Y dijo, bueno, pues, entonces, seré amante. Milet, ¿cómo tú vas a decir esas cosas? Mana, te han sacado todo tu historial con el Guti. El que si tienes rabo de paja, no te acerques a la candela porque te quemas. Tú te expones, Milet. También. Está bien que seas en Argentina, pero en Perú la gente no olvida. Se pone en bandeja. Pero bueno, a
al final lo que muchos del jurado dijeron es porque es más divertido, ¿no? Yo creo que al final cada quien tiene su opinión, ¿no? Yo no podría nunca elegir ser amante. No porque sea más divertido o más aburrido, sino porque al final destruyes una familia, destruyes un, o sea, un hogar, ¿no? Yo creo que por ahí no va. Pero bueno, ella lo eligió y lo gritó a todo pulmón. Ya está, lo gritó a todos, a los cuatro vientos. Lo bueno es que ahora ella es una mujer oficial. Está con Marcelo Tinelli y está lejos de esas polémicas. Sí. Vamos con Master Chris y toda la polémica que envuelve a Daniela Darcourt. Y ese tema que tenemos de fondo, sí, a raíz de que ella publicó que se querían bajar el video, has indicado a Master Chris como el culpable, pero Master Chris ha salido a responderle. Esa carta que tú estabas mostrando como tu gran evidencia de que yo retiré la reclamación por propiedad intelectual, esa solicitud y reclamación no la hace directamente Cristian Maldonado, la hace la distribuidora de Señor Mentira. Esas cosas ellos las manejan directamente. Yo no, a mí no me llegan los correos que te llegan a ti, Daniela, le llegan a ellos. No tengo ningún tipo de rencor sobre ti para nada, Daniela. Hace si aproximadamente 15 días lo sabías. ¿Por qué, Daniela, no me llamaste? Yo te hubiese ayudado, yo me hubiese enterado contigo y hubiésemos buscado cómo resolver sin tener que hacer este show mediático, porque a mí estas cosas no me gustan. Y esta polémica está bastante picante, pero con todo este análisis, lo que dijo Daniela y lo que dijo el productor Master Chris, regresamos después de la pausa aquí en Un Día en el Mall. No se muevan.